Bueno, bien, estamos bien. Estamos en estos momentos en un importante comercio del Mercado Norte abocado al tema de la venta por mayor y menor. Son distribuidores, ¿eh? Un producto que no puede faltar, sobre todo si hay gente pequeña en un hogar. Atención a los más chiquitos de la casa, sobre todo Gael, que en una de esas está viendo esta noticia. El tema de los huevos de Pascua. ¿Qué papá se va a resistir ante la posibilidad de comprar huevos de Pascua para este próximo fin de semana? Y los bolsillos están un poco flacos. Vamos a ver lo que nos dice Valeria, una de las responsables de esta distribuidora importante de golosinas. ¿Cómo te va, Valeria? Buen día, ¿cómo les va a todos? Bueno, huevos de Pascua. Algunos dicen, recién comentaban de manera jocosa tus compañeros de trabajo, que cotizan en bolsa. Digo, están un poco caros, ¿no? Están un poco caros. Respecto al año pasado, están entre un 35% y un 40% de aumento. Sí. Fuerte aumento, es decir, ha acompañado la inflación del año. Exactamente, con la inflación se ha ido eso a ese monto más o menos. De todas formas, ustedes aquí en este comercio que tienen venta al por mayor, le venden habitualmente a los kiosqueros, ¿no? Claro, nosotros le vendemos, distribuimos a todo lo que los negocios y ellos a la vez los revenden, obviamente. Este es un dato interesante, ¿por qué? Porque permite que los kiosqueros tengan algún margen para cargar un poco más a los huevos de Pascua. Vemos un poco, hacemos una recorrida. Si nos acompañan, pasa Chompi adelante, vamos a ver lo que están costando los huevos de Pascua. Atención, estamos en un segmento económico, generalmente esto cuando vienen con marcas importantes suelen ser más caros. Claro, exactamente, sí, el kiosquero los revende, le incrementa un 30, un 40%, y bueno, tenemos huevos de algo económico. Bueno, en este momento nos ha quedado algo de 73 pesos, pero había huevos de 39 pesos, que es lo que más se ha vendido. Es decir, se han agotado los de 39 pesos porque es lo que más busca la gente. Y sí, mayormente para negocios y para las familias que tienen varios niños, te conviene un huevo económico también. Bien, cuando vemos ya un salto un poco más importante, encontramos estos de una reconocida marca. Exactamente, Bonobon, está a un costo de 327 pesos. Uh-huh. Y si no, pasamos a algo más pequeño, que a 72 pesos. Claro, tiene esto de 72 pesos en un kiosco en el centro, ¿lo podés encontrar en 150? No, menos, a lo mejor 100 pesos, 110 puede ser que lo encuentres. Bueno, vamos un poquitito más allá, porque hay algunos de marca, y en este caso estamos hablando precisamente de tamaños reducidos. Sí, tenemos un conejo de Bonobon de 50 gramos a 224 pesos. Lo podés encontrar en blanco y en negro. Ajá. Y después saltamos a uno de 110 gramos a 366 pesos. Bueno, vemos, es un tamaño un poco más importante. Para que no se peleen los chicos, uno come la cabeza y otro el torso. Algo así, sí, algo así, para compartirlo en familia. Y si no, ya nos vamos a algo que es más para los niños, pero tiene un costo de 382 pesos. Bueno, tiene sorpresita, obviamente, todo lo que... Es decir, los huevos que vienen con algún tipo de sorpresa en el interior, ya, digamos, estamos hablando de un costo superior. Exactamente, sí, ya tienen algo para que el niño también tenga, aparte del huevo, una sorpresa. Hemos visto en algunos comercios huevos más grandes. ¿Ustedes están vendiendo esos productos? Y han venido y ahí nomás se han vendido. Todo lo que es Kinder, algo de Felford, que no ha quedado nada prácticamente. Lo que queda es lo que queda de Bonobon, líneas muy así que tenés que, más o menos no tan caras, pero bueno, las tenés que, para una familia, a lo mejor si son tres o cuatro niños, te cuesta gastar un poco más de 1.000 pesos. Solamente pensar en los huevitos de Pascua, que es un gesto para los chicos, suele ser caro, ¿no? Exactamente, para pasarlo en familia, y una familia que tenga tres o cuatro niños tiene que gastar más de 1.000 pesos seguramente, si le lleva algo grande. Uh-huh. Valeria, muchísimas gracias. No, de nada. Perdón, me estaba olvidando, un dato interesante. Hemos cambiado el desafío. Ya el desafío de los 100 pesos no lo podemos hacer, hacemos el desafío de 1.000, ¿sí? Desafío de 1.000, Valeria, con 1.000 pesos en materia de huevos de Pascua, ¿qué me llevo? Y te podés llevar 3 conejos de 110 gramos o, si no, 4 conejos de 50 gramos. Perfecto, muchísimas gracias. Muy claro. No, de nada, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, por eso fue que cuando ingresamos a alguno de los comercios testeando esta información, uno de los empleados me decía: hice un canje de mi moto por un huevo de Pascua. Tengo el huevito de Pascua en mi casa, decía.
Bueno, con una marada a la cordobesa, nos despedimos con los valores de huevos de Pascua en esta importante distribuidora. Tienen precios para la venta al por mayor y esto es lo que puede llegar a significar una oportunidad para aquellos que necesitan comprar 2, 3, 4 huevos para el próximo domingo. Ustedes en este momento.